Gianfranco Mendoza, profesional de agro rural. Gianfranco, cuéntanos qué trabajos vienen iniciando aquí en este sector productivo. Sí, buen día. Ante todo, para informar y dar el saludo fraterno de nuestro ministro, el ingeniero Juan Manuel Hernández, y de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Alberto Jo, de Agro Rural. Sí, mira, José, más que todo para informar que nosotros como Dirección Zonal de Agro Rural tenemos el encargo explícito de nuestro ministro y de nuestro director a fin de atender estos tramos, estos lugares donde han sido priorizados con la Autoridad Local del Agua y la Comisión de Regantes Margen Izquierda. Y en efecto, pues hemos empezado estos trabajos que consisten en la limpieza, descolmatación y desbroce del canal La Capilla. ¿Cuántos kilómetros o área de canal se va a limpiar en este sector? Bueno, como te decía, este es el canal La Capilla y nosotros tenemos como meta pues 2 kilómetros 800, ¿no? De esta manera están habilitando nuevamente los canales de regadío. Así es, claro, dentro del marco de la emergencia nosotros tenemos este trabajo, lo teníamos programado desde hace un mes atrás, ¿no? Entonces ya tenemos los recursos y hemos iniciado pues, con estos trabajos, ¿no? Además a eso, tenemos otros que estamos por empezar, estamos esperando la asignación de presupuesto, ¿no? ¿Cuántos hombres y mujeres de campo se verán beneficiados con estos trabajos? Aquí en este sector más o menos tenemos una... Bueno, con los agricultores que se beneficiarían, estamos alrededor de casi 300 agricultores que siembran cultivo de arroz y de banano. ¿Se ha demostrado que el trabajo viene siendo coordinado con las organizaciones de usuarios de riego? Exactamente, justamente esa es la labor que tenemos, ya que nosotros tenemos un comité de coordinación agraria donde le integran las OPD del Ministerio de Agricultura, tanto llámese Agro Rural, llámese la Autoridad Local del Agua, llámese Proyecto Puyán, UINIA, SENASA, y también estos trabajos, como te digo, no, estos son coordinados y articulados justamente con las comisiones de regantes y con la Junta de Usuarios, quienes hemos iniciado nosotros estos trabajos y estamos aperturando frentes de trabajo y ya tenemos la relación de agricultores que nos las ha brindado, de agricultores damnificados y afectados por desborde del río Tumbes y por precipitaciones fuertes. Entonces son ellos los que nosotros los vamos a beneficiar con jornales de trabajo, ¿no? Dentro de estas actividades netamente van a ser los beneficiarios los agricultores. Así es, exactamente, como su nombre lo dice, agro rural. Nosotros trabajamos en el campo, sabemos las necesidades y esta es una manera de cómo el Ministerio de Agricultura y Riego apoya directamente con jornales de trabajo a los agricultores y ganaderos damnificados. Muy bien. ¿Y aparte de estos trabajos, en otros sectores también se va a trabajar? Sí, tenemos programados otros sectores que nosotros hemos presentado las fichas y estamos esperando que nos den la atención correspondiente para iniciar también estos trabajos. También estamos trabajando, hemos levantado información con la Autoridad Local del Agua, tenemos varios trabajos priorizados, los mismos que más o menos nosotros estamos calculando que vamos a presentar alrededor de 35 o 40 fichas, las cuales van a entrar dentro del marco de la atención en cuanto a lo que es la reconstrucción. ¿Cuál sería su llamado a los hombres y mujeres de campo de esta región fronteriza de Tumbes? Sí, que vean pues con hechos concretos, con hechos que nadie lo puede negar, de que el Ministerio de Agricultura y Riego se hace presente aquí en los sectores realmente que han sido damnificados y ahora están siendo beneficiados con estos trabajos, ¿no?